El asunto del tiempo, del transcurrir del tiempo, ha ocupado mi cabeza en muchos momentos a lo largo de mi vida. Y en los últimos tiempos he estado pensando especialmente en estos conceptos referidos al tiempo, que conocemos como pasado, presente y futuro. Porque aunque es el futuro el asunto que nos concierne aquí, es muy difícil acercarse a él, al concepto del futuro, sin considerar los otros dos que le acompañan en la tríada, el pasado y el presente. No he podido realizar ningún gran avance hasta ahora, pero sí he tenido tiempo para crear un sistema que me permite empezar a ordenar un poco este asunto. He tomado como referencia un hecho que se repite en mi vida cada mañana. Y es que poco tiempo después de despertarme, me dirijo a la cocina y preparo un café para bebérmelo después. Quiero de esta manera empezar a poner algo de orden en un asunto complicado, un territorio informe, algo difícil de captar, que es el transcurrir del tiempo. Este sistema tiene en todo caso una falla, y es que solo funciona para mí. Y es evidente que existen otros seres, otras personas en este caso, que pueden tomar café en momentos que no tienen por qué coincidir necesariamente con el mío. Pero cuando nos encontramos con otras personas a tomar café, damos pie a un fenómeno que podríamos llamar o definir como sincronía, que produce una experiencia de tiempo común. Entonces, esas personas podríamos afirmar que en ese momento bebemos café, decir que eso es un hecho, una realidad. Y si hemos tomado café antes, podemos afirmar y dar como un hecho, como una realidad, que bebíamos café en algún momento anterior. Pero en ningún caso podemos afirmar que es un hecho, que beberemos café. No existe esa realidad. ¿Por qué entonces le damos tanta importancia al futuro? ¿Por qué nos parece tan real? ¿Por qué tiene tanto peso en nuestra existencia? Tal vez todo empieza en la escuela, cuando nos enseñan a escribir y a hablar correctamente y nos explican que los tiempos verbales se dividen en pasado, presente y futuro. Después aprendemos a conjugarlos y a introducirlos correctamente en las frases con las que nos referimos a la realidad que nos circunda,
con las frases con las que al fin y al cabo construimos la realidad. Y nos suena igual, yo comía, yo como, yo comeré, nos suena igual de real, igual de tangible. Y nadie nos explica en ese momento, nadie, que yo comeré no es real, que yo comeré pertenece a una categoría que no es comparable a yo comía o yo como. Lo que aprendemos, sin embargo, es que pasado, presente y futuro forman una estructura que constituye la realidad, cuyos términos son entre ellos equivalentes. Y se produce a la vez, como consecuencia de ello, la ilusión de que nuestra realidad, nuestra existencia, transcurre por una línea imaginaria que viene desde el pasado y avanza hacia el futuro. Pero si lo pensamos detenidamente, nos daremos cuenta de que la realidad no funciona así. Es un poco más compleja. Porque la realidad sucede siempre en el presente, pero está acompañada de dos fantasmas. Uno es un fantasma que tuvo cuerpo y ya no lo tiene, que es el fantasma del pasado. Y otro es el fantasma del futuro, que ni siquiera ha tenido cuerpo, pero ya sobrevuela nuestra realidad, nuestro presente, acompaña nuestro presente. Y muchas veces, mientras que estás en el presente, el fantasma del pasado te atrae y te lleva a lugares que tú no desearías. Y el fantasma del futuro te condiciona también el presente porque temes o esperas que suceda algo en el futuro y ahí estás intentando resolverlo en el presente. Y así nos vamos moviendo. Y supongo que así ha sido siempre aproximadamente. Y supongo que así seguirá siendo para los seres que van emergiendo en este mundo y que van articulando su existencia en esta realidad. ¿Y qué les podemos decir? Si no hay futuro, ¿qué les podemos proponer? Pues que estén atentos a su tiempo, que estén atentos al tiempo que tardan en atreverse a saltar un trampolín, o que estén atentos al tiempo que tardan en dormirse, o el tiempo que tardas en reconocer un error, que atiendan al tiempo que dura una canción, o el tiempo que tardas en perdonar a una madre, que estén atentos, que consideren el tiempo que tarda un pájaro en atreverse a entrar a una habitación vacía con la ventana abierta, o el tiempo que tarda un semáforo en ponerse verde, o el tiempo que tarda una barba afeitada en volver a pinchar, el tiempo que tarda en secarse una sábana al sol, o el tiempo que dura un eclipse de sol, o el tiempo que dura una vida, o el tiempo que dura una pila. Que atiendan al tiempo que tardas en recordar el nombre de alguien olvidado, el tiempo que tardas en abrocharte los cordones, o el tiempo que tardas en barrer una habitación, el tiempo que dura un caramelo en la boca, o el tiempo que tarda en derretirse un cubito de hielo en un ron, que presten atención al tiempo que dura un sueño, el tiempo que tarda en morir un cerdo tras cortarle la yugular, o el tiempo que tarda en gastarse la tinta de un bolígrafo, o el tiempo que tardas en comerte un yogur, o el tiempo que dura el dolor tras golpearte con el pico de una mesa, o el tiempo que dura el dolor tras perder a un ser amado, o el tiempo que tarda un ascensor en llegar al cuarto piso, o el tiempo que dura un orgasmo, el tiempo que dura una respiración, el tiempo que empleas en abrir un regalo, el tiempo que tardan en cerrarse las puertas del vagón del metro, el tiempo que aguantas en respirar bajo el agua, todas esas cosas tienen que atender, el tiempo que tardas en leer una frase, el tiempo que tardas en lavarte los dientes, el tiempo que transcurre entre el dormirse y el despertarse, el tiempo que dura un aguacero, el tiempo que dura una jornada de trabajo, el tiempo que te lleva a picar una cebolla, el tiempo que tardas en beber un vaso de agua, el tiempo que empleas en dar vueltas al azúcar en un café, el tiempo que tardas en lavarte las manos, en decidir lo que vas a pedir en un restaurante, el tiempo que tardas en abrir. Queridos, queridas, este es un mensaje, un comunicado que solo pretende dar testimonio de un par de conclusiones a las que he llegado después de realizar esta investigación.
La primera, y que ya se podía intuir, y que yo intuía desde el principio, es que no hay futuro, que el futuro es una fantasmagoría que pertenece al territorio de lo especulativo, por lo tanto, fácilmente manipulable o utilizable en sentidos muy diversos. El segundo asunto que quería traeros aquí es que, aunque no he encontrado el futuro, ningún futuro, en los términos en los que se considera el futuro en nuestro entorno, en nuestro mundo, sí he encontrado una forma de pseudo futuro o extraño futuro que es el que estoy utilizando ahora, ¿no? Y es que nos podemos dirigir desde el presente hacia los seres del pasado, y en ese momento somos futuro de esos seres del pasado. Entonces quiero aprovechar para deciros que estamos terminando ya el proyecto. Se lo digo a esos seres de hace unos meses que estábamos reuniéndonos por videoconferencia y trabajando sobre esto. Y nada, simplemente quería deciros eso, que ha salido, que hemos llegado casi al final y ha salido bastante bien todo. Y bueno, a falta de unos pocos días para la presentación, bueno, pues creo que lo hemos conseguido. Y todo esto a pesar de que no hay futuro.